camino. Solo sigamos el río. Nos llevará directo a Tommy. Vamos. ¿Qué pasó entre ustedes dos? ¿Qué quieres decir? Tú y Tommy. No están juntos. Claramente algo sucedió. Tuvimos desacuerdos. Eso es todo. Oh, aquí vamos. ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo de una manera, yo de otra. ¿Y por eso se unió a las luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado un tiempo, pero como es Tommy, en algún momento abandonará. Creo que sus últimas palabras fueron: no quiero volver a ver tu maldita cara. Dios. ¿Pero nos ayudará? Creo que lo vamos a descubrir. Llegaremos. Sigamos avanzando. Eso de ahí es una planta hidroeléctrica. Una... usa los movimientos del río para convertirlos en energía. ¿Y cómo lo hace? Mira, sé lo que es, no sé cómo lo hace. De acuerdo. ¿Cómo vamos a pasar? Eso es. podemos pasar. Encontraré algo. Solo aguanta. Bien, Eli, necesito que... Ya sé, que suba la maldita paleta. Vamos, gírala. Ten cuidado al cruzar esa cosa. Lo tendré. Trabajo en equipo. Sí. Lo sé, yo también. Bien, a la próxima ardilla que vea, le disparo. Crucemos este lugar y luego podemos buscar algo de comida. Si muero de hambre, va a ser tu culpa. ¿Deberíamos entrar? No podemos rodearla. Nos abriremos camino a través de la planta. Ni piensas en buscar tu arma. Dile a la chica que arroje la suya ahora. Ellie, haz lo que la dama dice. Sí. Díganme que están perdidos. No sabíamos que el lugar estaba ocupado. Solo queríamos abrirnos paso. ¿Hacia dónde? Son confiables. ¿Conoces a esta gente? Lo conozco a él. Es mi maldito hermano. ¿Tommy? ¡A cielos! ¿Cómo estás, hermanito? Demonios. Sí. Déjame verte. Te has vuelto viejo. Tranquilo, lo mismo te pasará a ti. Esta es María. Sé amable con ella. Es una especie de líder aquí. Sí, señora. Gracias por no volarme los sesos. Hubiera resultado incómodo, considerando que eres mi cuñado. Todos terminamos involucrados en un punto. Ellie, ¿correcto? Sí. ¿Qué te trae por aquí? Es una larga historia. ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí. ¿Tienes hambre? Muchísima. Son amistosos. Estuvimos lidiando con asaltos. Hay bandidos en esta área. Estuvo tranquilo unos días. ¿Qué diablos haces aquí? Pensé que te encontraría en Jackson. Estaba intentando que la planta vuelva a la vida. Estaba funcionando antes, pero una de las turbinas se dañó. Tenemos electricidad, Joel. Teníamos. La activaremos otra vez. No lo creo. Ustedes tienen caballos. Tenemos muchos de ellos. Hey, Tommy, ayúdame con esto. Lo siento, volveré enseguida. ¿Puedo? Sí, claro. Me gusta que le acaricien las orejas. ¿Alguna vez montaste? Sí, lo hice. ¿Sabes? Si quieres podemos andar a caballo después. Eso sería genial. Listo. Hey, gracias, Tommy. No hay problema. Muy bien, sigamos recorriendo. ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? ¿No tenías que regresar esta mañana? Aún estoy esperando a Hauser y al resto para que me releven. No, estaremos bien. Solo ve a casa con tu familia. Son solo unas horas más. Lo resistiré. Bien. Tómalo con calma. María. Sí, adelante. Estamos en la sala de control. Steve está por ponerlo en funcionamiento de nuevo. ¿Quieres ver? Yo prefiero comer con Ellie. Es mi turno de todos modos. Yo iré. Iré contigo. Ve con María y conmigo. ¡Joel! Vamos, Ellie. Dejemos solos a los muchachos. Enviaré a Tommy. Esperen. Vamos. Esta va a ser la sexta vez que intentan hacer funcionar las turbinas. Estuvimos aquí una semana, pero se siente interminable. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Toma. Está un poco borrosa, pero sigue siendo linda. Estoy bien. ¿Seguro? Es decir... Dije que estoy bien. Bueno. La guardaré por ti. Tommy, yo... necesito hablarte. En privado. Sí, de acuerdo. Veré cómo está todo con los muchachos. Vamos. No sé qué escuchaste, pero deberías ver la ciudad. Somos más de 20 familias fuertes ahora. Fueron María y su padre. Ellos establecieron este lugar para autoabastecimiento. Tenemos cosecha y ganado. ¿Recuerdas que pensábamos que ya nadie podría vivir así? Bueno, lo hacemos. ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro. Tenemos una cerca electrificada cuando la planta está funcionando. Pero aún tienes que lidiar con los infectados, ¿verdad? ¿Quién no? Pero es el mundo en que vivimos. Bueno, quizá no tienes que... Hablas como Marlene. Hey, amigo. Ese es Buckley. No es demasiado guardián. Es un buen chico. Pero es bueno tenerlo cerca. Esos dos genios van a hacer que la planta vuelva a la vida. Creemos que lo haremos esta vez. ¿No nos crees? Yo no dije eso. Te he puesto 1 millón a que funciona. Seguro, que sean 2. Casi estamos listos. Solo falta poner el escudo en su lugar. No hay apuro. ¡Cuidado! Bien, hagámoslo. Eso estará bien. Bien, eso es. Pásenlo. Despacio. Bien, eso está bien. Tommy está aquí. ¿Estamos listos? Necesito un segundo. Ok, listo. ¿Listo? Adelante. Vamos. Aquí vamos. Parece que debes 2 millones. Bien, Joey. Vamos a hablar. Tienes todo un grupo aquí. Son buenos hombres. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos da a todos una segunda oportunidad. ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura, hermanito. Creo que tiene algo que ver con esa niña. No. Tiene que ver completamente con esa niña. Bueno, continúa. Es inmune. ¿Inmune a qué? Oh, lo sé, la he visto inhalar esporas como para eliminar a varios hombres y nada. Tampoco lo hubiera creído. Pero puedo mostrarte. Bien. Lo creeré. ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas. Según supongo, son tus muchachos. Terminan el trabajo y se quedan con el pago. No he visto una luciérnaga en años. Pero sabes dónde están. No estoy pidiendo mucho, Tommy. Solo busco algunos equipos, algo para ponerme en camino. ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí, Tommy. Es por tu maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de un paseo por el parque. ¡Cielos! Haz que María consiga algunos de tus amigos renacidos. Tienen familias también. Tommy, necesito esto. ¿Quieres equipos? Está bien. Pero no quitaré a esa chica de tus manos. Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No valió la pena. Te traigo la cura para la humanidad y ¿quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa. Si me pones las manos encima de nuevo, no acabarás bien. ¿Qué es eso? Nos atacan. Aún recuerdas cómo matar, ¿verdad? Sí. ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Deténganlos! ¡Que no entren al edificio! Oh! ¡Alerta! ¡Ten cuidado! ¡Vamos! Miraré por aquí. ¡Oh, diablos! ¡Los tenemos! ¡Tommy! ¡Los bandidos están entrando al edificio! ¿Pueden salir de allí? No, estamos atrapados. Iremos para allá. Solo quédate. ¡Están aquí! ¡Ven y escóndete! ¿María? ¡Maldición! ¡Justo allí! Ahora te tengo, idiota. Ahora te tengo, idiota. ¡Terminemos con esto! ¡Aquí viene! ¡Esos son todos los hijos de perra! ¡Hay que encontrar a las chicas! ¡Detrás de ti! Joel, haz lo tuyo. ¡Asoma la cabeza! ¡Te desafío! ¿Tommy? ¡María! ¡Estoy bien! ¡La niña está conmigo! Eso estuvo demasiado cerca. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Joel! Venían de todos lados. Luego María dijo, tenemos que correr. Entonces atravesamos las mesas y un tipo enorme entró con una escopeta. Tranquila, escucha. Y luego... Ey, ¿estás herida? No. Maldita sea. Necesito hablarte. De ninguna manera dile que busque otra persona. María, no puedo seguir con esto en mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después. ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso después. Después. Bien. Basta uno solo, un error. Un error y me convertiré en una de esas viudas, ¿sí? Tengo que hacer esto. No sé qué más decir. Bien. María. María. Aquí vamos. Tú. Si algo le sucede a él, será tu culpa. Es agradecida. Sí, lo sé. Llevaré a la niña con las luciérnagas. No tienes que preocuparte. Es mejor así. Tal vez algo bueno resulte de todo esto. Debo hablar con Ellie. De nuevo, no te escuché. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó. Maldición, ¿hacia dónde? ¡Vamos! Acabo de verla salir a caballo. Regresa adentro. Ayuda a los otros a limpiar. Bien. Ten cuidado. Allí. Sí. ¿Ves las huellas? Vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Ahí va. No pudo haber ido muy lejos. Te encontraremos, no te preocupes. Niña testaruda. ¿Suele hacer cosas como estas? Nada como esto. No sé qué está pasando. No vino por este camino. Huellas de caballo. Se metió en el bosque. Vamos. Eli, ¿en qué estás pensando? Sube. Allí, más huellas. Bien, bien. ¡Wow! Yo te cubro. ¿Cuántos ves? Son demasiados. Junto a ti. Rodéalos, te cubriré. Terminemos con esto. ¡Oh, diablos! ¡Vas a arder! ¡No tienes a dónde ir! ¡Te haré arder! ¡Asoma la cabeza! ¡Aquí viene! ¡Atención! Voy a ir por acá. Ustedes, revisen por aquí. ¡Wow! No puedes ocultarte. ¡Dios santo! con esto! Ríndete, amigo. Seré bueno contigo. ¡Lo veo! ¡Arderás! ¡Ey, acérquense! ¡No tienes a dónde ir! Rodéenlo. Ríndete, amigo. Hazlo fácil. ¿Dónde está, basura? ¿Dónde está este tipo? Tranquilízate, amigo. Todo está bien. Esos son todos. Vamos, de vuelta a los caballos. Vamos. ¡Arre! Vamos. Las huellas siguen por aquí. Solo espero que no la hayan capturado. Vamos. Junto al rancho. Es nuestro caballo. Tiene que estar aquí. Vamos. El área parece despejada. Ten cuidado. Eli. Eli. Estoy aquí. Dios santo. Iré a vigilar. Creo que ustedes tienen que hablar. Allí hay otra. ¿Esto es por lo único que se preocupaban? Chicos, pelis. Decidir qué camisa iba con qué pollera. Es extraño. Arriba. Nos vamos. Vamos. ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿Eh? Correr de esa manera, ponerte en riesgo. Eso es algo muy estúpido. Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro. ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo. Tommy conoce esta área mejor. ¿Qué hablo con eso? Bueno, lo siento. Confío en él más de lo que confío en mí mismo. Déjate de estupideces. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No puedo infectarme. Puedo cuidarme sola. ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora. Y ahora te irá aún mejor con Tommy. No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y... ¿Eli? Yo... Estás caminando por terreno peligroso. Siento lo de tu hija, Joel, pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien. Todos mis seres queridos también han muerto o me han dejado. Todos, excepto tú. Así que no me digas que estaría más segura con otro, porque la verdad es que solo estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y sé bien que no soy tu padre. Y seguiremos nuestros propios caminos. Estén alertas. No estamos solos. Vi entrar a dos. Y hay muchos más adentro. Buscaré por aquí. Revisen por aquí. ¡Oh, oh! ¡Hijo de... ¡Vas a pagar por esto! Espera. Cuídate. Estás... Vamos, ¡Ríndete! ¡Hazlo fácil! ¡Oh, mierda! Bien, la casa está despejada. Regresemos con los caballos. Despejado. ¿Necesitas una mano? Lo tengo. Aquí está. Los chicos verán películas a la noche. ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos, Universidad del Este de Colorado. Vamos, Big Horns. Eli, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Me quedaré con este amigo, si te parece. No me hagas repetir las cosas. ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco. No quiero que me persiga. Perdón por robar tu caballo. Vamos, vuelve a la ciudad, discutiremos esto al menos. Ya me conoces, ya me decidí. Universidad del Este de Colorado. ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias, parece un espejo gigante, imposible no verlo. Tú cuida a tu esposa. Hay un lugar aquí para ti, lo sabes. ¿Estás bien? Estoy bien. Adiós, hermanito. Vamos. Si avanzas las 10 yardas, ¿vuelves al primer down? Primer down, es correcto. Cielos, es confuso. Tienes que jugarlo un par de veces. Después tiene sentido.